Carlos Alfonso Miguel Arturo presenta Afirmaciones, decretos y enseñanzas del rayo dorado. Instrucción sobre los tres chakras inferiores, el gran director divino. Septiembre de 1983. Los maestros ascendidos han estado tratando desde el comienzo de la centuria de focalizar sus chelas para que funcionen únicamente desde los tan llamados chakras superiores, o campos de fuerza de energía físico etérico. Hemos declarado sin ambages que la raza libre divina en la nueva era funcionará únicamente desde los centros del corazón, garganta y cabeza. Ustedes son nuestros pioneros de esta raza libre divina. Y sin embargo, en el presente el chela no solo ve al mundo agresivo con las cualidades negativas de los chakras inferiores, de libertinaje, ira, amargura, depresión y miedo opresor, sino que continuamente tiene que tratar con estas fuerzas que intentan ejercer su naturaleza a través de sus propios vehículos no ascendidos. Mi mensaje hoy es simple. Entre los tres chakras angélicos o superiores y los tres inferiores o chakras animal, yace el centro corazón donde mora el Cristo, y el Cristo es el amor hecho manifiesto. Atraigan ambas energías, la superior e inferior, hacia dentro de la unidad del Cristo en el corazón. Ofreciendo continuamente toda energía al Cristo, la separabilidad entre estas dos fuerzas en oposición cesa de ser una lucha y el amor comandará todo. Cesen todo juicio sobre ustedes mismos o del mundo. Una vez que todas las fuerzas de su vida personal hayan sido unificadas en el corazón del Cristo, la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar, entonces su Padre, la gloriosa presencia Ayam Yo Soy, atraerá hacia arriba esa unidad dentro de la conciencia Ayam Yo Soy, abandonando para siempre toda memoria de separabilidad y de mal. Llamen al amado Maika para que les ayude a unificar y amar libre las energías agresivas del mundo dentro del corazón del Cristo cósmico para el planeta, para luego ser atraídas hacia arriba, hacia dentro del reino de la luz como un planeta libre divino eternamente en conciencia Ayam Yo Soy. Cuanto más puedan hacer esto por sí mismos, tanto más cerca el amado Maika está lográndolo para el planeta. Juntos trabajamos como una hermandad. Juntos somos una fuerza infalible. Con amor por sus esfuerzos espirituales Ayam Yo Soy, un representante del Padre y un director de su luz. El gran director divino. El amado Señor divino. Festival de Asala. Lunes 9 de julio de 1979. Deseo hoy en este instante que vayan profundamente dentro de sus corazones y envíen todo el amor que puedan reunir a nuestro poderoso Señor del mundo Gautama. Tengo el gran privilegio de seguir en sus pasos, siguiendo el camino que él mostró a la humanidad en esa era en particular, el camino del medio, el camino del equilibrio, del amor, de la sabiduría y del poder. Todos ustedes hoy, y todos sobre esta querida tierra, están disfrutando de la gloriosa radiación del Festival de Asala. Consideren el ímpetu que ha sido construido a través de los años, y ustedes podrán sentir el gran amor de la conciencia del Buda llenando sus seres y mundos. Y les traigo mi ímpetu de la iluminación de Dios y de la sabiduría, que es mi privilegio, junto con todos los hermanos quienes sirven en este rayo. Piensen en la gran sabiduría de la iluminación que fluye en esta hora desde el Royal Tetón y todos quienes sirven desde ese glorioso foco. Ellos tienen tremendos ímpetus de reverencia por la vida, y es esta reverencia que quiero que tomen en sus seres, sabiendo que donde quiera que vayan, llevan la sagrada esencia de la divinidad dentro de sus corazones. Mi bendición para ustedes, a cada querido ser, es la llama de la iluminación de Dios, la llama de la sabiduría. Qué importante es saber cuándo estar silencioso, y cuándo hablar. Que sus palabras salgan con la radiación de bellos y dorados electrones, para ungir a toda la humanidad, a todas las evoluciones de esta tierra, y al hacerlo, se convertirán en soles, soles de luz eterna. Revista la palabra,
La INEC, octubre de 1979, pab. 14 extractos. Afirmaciones de luz búdica. Ayam, yo soy la iluminación y sabiduría milagrosa de la conciencia búdica de luz eterna. Ayam, yo soy la corona del loto dorado de radiante luz. 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 La luz de Dios que nunca, nunca, nunca falla para manifestarse aquí, ahora y para siempre. Revista La Palabra, La INEC, junio de 2003. Afirmación de consagración. En el nombre del Cristo resucitado en los corazones de toda la humanidad, nosotros nos ofrecemos a ti humildemente, al gran Cristo cósmico, al amado Espíritu Santo y al Padre misericordioso de toda luz. Te ofrecemos el cáliz dorado de nuestra conciencia elevada y estamos individualmente preparados para ser llenados con la conciencia crística permanente, el Espíritu Santo y para la entrega completa a tu sagrada voluntad. Acéptenos también como una copa colectiva de conciencia, permitiéndonos ser una avenida de tu divinidad dentro del grupo Avatar en crecimiento, dentro de nuestros hermanos y hermanas, mundialmente acercando la conciencia crística por cualquiera que sea el sendero, y fomentándola dentro de la familia del hombre, para que a medida que seamos elevados, toda vida sea elevada con nosotros. Con esta gran oportunidad de servicio somos consagrados en cuerpo, mente y espíritu, ahora y para siempre. Amén y amén. Decreto fe desciende. En el nombre, poder y autoridad de la todopoderosa presencia de Dios Ayam yo soy, de los amados Alfa y Omega, de los amados Helios y Vesta, de la jerarquía espiritual en Chambaya y de todos los grandes seres, poderes y legiones de la luz sirviendo al planeta Tierra. Nosotros invocamos la luz de Dios que nunca falla. Y la fe iluminada cósmica que sobrepasa el entendimiento de la mente humana, dentro de la sustancia emocional, etérica, mental y física del planeta Tierra y sus evoluciones. Fe desciende, fe desciende, fe desciende, desciende. Desciende. Fe defiende, fe defiende, fe defiende, defiende. Defiende. Fe expande, expande. Expande. Fe comanda, fe comanda, fe comanda, comanda. Comanda. Fe ayam yo soy, fe ayam yo soy, fe ayam yo soy, ayam yo soy. Ayam yo soy. Fe desciende, fe desciende, fe desciende, desciende. Desciende. Fe defiende, fe defiende, fe defiende, defiende. Defiende. Fe expande, expande. Expande. Fe comanda, fe comanda, fe comanda, comanda. Comanda. Fe ayam yo soy, fe ayam yo soy, fe ayam yo soy, ayam yo soy. Ayam yo soy. Fe desciende, fe desciende, fe desciende, desciende. Desciende. Fe defiende, fe defiende, fe defiende, defiende. Defiende. Fe expande, expande. Expande. Fe comanda, fe comanda, fe comanda, comanda. Comanda. Fe ayam yo soy, fe ayam yo soy, fe ayam yo soy, ayam yo soy. Ayam yo soy. Oh poderosas conciencias del rayo azul de este planeta, sistema y galaxia. Desciendan y amplifiquen la llama azul con radiación azul zafiro de la fe iluminada y la protección del amado Arcángel Miguel y la llama azul real con radiación de dorado de la amada Señora Fe y háganlas resplandecer con la luz de miles de soles, para conducir a este planeta y sus evoluciones en su camino de retorno al hogar. Con todo el amor de nuestros corazones, llamamos a los 12 aspectos de la Deidad desde el Sol, funcionando a través del Cristo cósmico para este planeta, para que sostenga una conciencia de fe, amor y protección invencible. Nosotros afirmamos, declaramos y comandamos el plan y patrón divino por todo lo que hemos invocado, hecho manifiesto ahora, proclamado, establecido y eternamente sostenido y mantenido por los 12 aspectos del Cristo cósmico hasta que la Tierra sea libre en su ascensión en la luz victoriosa.
a ese y lo decretamos y lo aceptamos hecho. Como el más sagrado nombre de Dios Hayam Yo Soy. Conferencia de Acción de Gracias 2010, LAINEC. Afirmación sugerida. Hayam Yo Soy, la iluminación y sabiduría milagrosa de la conciencia búdica de luz eterna. Hayam Yo Soy, la corona del loto dorado de radiante luz. 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 La luz de Dios que nunca, nunca, nunca falla para manifestarse aquí, ahora y para siempre. Revista La Palabra, LAINEC, junio de 2003. 2017. Padrinos. La amada Alexa. El amado San Germán. Señor Siri Magra. Amado Hércules. El amado Surya. Espíritu envolvente. El Señor Príncipa. El pensamiento forma. Una antorcha de libertad, rosa, dorado y azul con radiación violeta, rodeada de una luz dorada de paz, dentro de un campo azul de poder y protección. El tema. Mediante la paz y el orden divino en la conciencia de la raza humana, se logrará la libertad y liberación eterna de la Tierra y sus evoluciones. Decreto fe desciende. En el nombre, poder y autoridad de la todopoderosa presencia de Dios Hayam Yo Soy, de los amados Alfa y Omega, de los amados Helios y Vesta, de la jerarquía espiritual en Chambaya y de todos los grandes seres, poderes y legiones de la luz sirviendo al planeta Tierra. Nosotros invocamos la luz de Dios que nunca falla. Y la fe iluminada cósmica que sobrepasa el entendimiento de la mente humana, dentro de la sustancia emocional, etérica, mental y física del planeta Tierra y sus evoluciones. Fe desciende, fe desciende, fe desciende, desciende. Desciende. Fe defiende, fe defiende, fe defiende, defiende. Defiende. Fe expande, fe expande, fe expande, expande. Expande. Fe comanda, fe comanda, fe comanda, comanda. Comanda. Fe Hayam Yo Soy, fe Hayam Yo Soy, fe Hayam Yo Soy, Hayam Yo Soy. Hayam Yo Soy. Fe desciende, fe desciende, fe desciende, desciende. Desciende. Fe defiende, fe defiende, fe defiende, defiende. Defiende. Fe expande, fe expande, fe expande, expande. Expande. Fe comanda, fe comanda, fe comanda, comanda. Comanda. Fe Hayam Yo Soy, fe Hayam Yo Soy, fe Hayam Yo Soy, Hayam Yo Soy. Hayam Yo Soy. Fe desciende, fe desciende, fe desciende, desciende. Desciende. Fe defiende, fe defiende, fe defiende, defiende. Defiende. Fe expande, fe expande, fe expande, expande. Expande. Fe comanda, fe comanda, fe comanda, comanda. Comanda. Fe Hayam Yo Soy, fe Hayam Yo Soy, fe Hayam Yo Soy, Hayam Yo Soy. Hayam Yo Soy. Oh poderosas conciencias del rayo azul de este planeta, sistema y galaxia. Desciendan y amplifiquen la llama azul con radiación azul zafiro de la fe iluminada y la protección del amado Arcángel Miguel y la llama azul real con radiación de dorado de la amada Señora Fe y háganlas resplandecer con la luz de miles de soles, para conducir a este planeta y sus evoluciones en su camino de retorno al hogar. Con todo el amor de nuestros corazones, llamamos a los 12 aspectos de la Deidad desde el Sol, funcionando a través del Cristo cósmico para este planeta, para que sostenga una conciencia de fe, amor y protección invencible. Nosotros afirmamos, declaramos y comandamos el plan y patrón divino por todo lo que hemos invocado, hecho manifiesto ahora, proclamado, establecido y eternamente sostenido y mantenido por los 12 aspectos del Cristo cósmico hasta que la Tierra sea libre en su ascensión en la luz victoriosa. A ese y lo decretamos y lo aceptamos hecho. Como el más sagrado nombre de Dios Hayam Yo Soy. El amado Kutumi. El manto místico. Mi capa es un manto dorado,
suave como el edredón y brillando tenuemente con luz iridiscente. Es una actividad mágica, mística, misericordiosa que se enrolla alrededor de un individuo, un problema, un hogar o una nación, y que da protección y seguridad en el lugar de exposición y punición. Por consiguiente, como escojan dedicarse a mi humilde servicio, desplegaré para ustedes la capa del silencio y les mostraré la forma en la cual pueden usar esa capa para ustedes mismos o para otros. Cuando doy esta capa del silencio a mis amigos, con ella va una serie de instrucciones para asegurar su pleno propósito y les digo a ellos que la continuidad de su uso lleva ciertas obligaciones consigo. Pido a mis chelas cubrir toda imperfección que ellos usen, sepan, o contacten con la capa tenue dorada del silencio. Doblen sus pliegues brillando tenuemente alrededor de todos los errores y, mediante sus propiedades mágicas, ésta los corregirá. Cuando inicien su día, coloquen sus pliegues suaves y pacíficos alrededor de sus hombros y entren en la adoración de Dios investidos con mi capa del gran, gran silencio. Cuando sirvan a otros y siembren bien, dejen que la suave capa del silencio envuelva su servicio para que éste pueda crecer sin el reconocimiento externo. Cuando logren la iluminación y el entendimiento, lleven puesta la capa del silencio y su logro brillará enteramente para ayudar a los demás, sin palabras. Todo crecimiento, toda evolución, toda misericordia, toda curación toma lugar bajo la capa del silencio. Si pueden sentir esa capa como una sustancia viviente, tangible, pueden ver su pliegue místico centellear a través del aire para prestar el servicio particular del momento. Les doy a cada uno el uso completo y autoridad de esa capa cósmica del silencio. Fuente, folleto y necla sabiduría de las edades. El amado señor Confucio. El silencio es dorado. El puente, octubre de 1980. Escuchar en el silencio, es el principio de la sabiduría, porque en la quietud del cuerpo, de la mente, y el alma pueden oír la voz de la presencia, la sabiduría de su verdadero ser. Ahora es el momento para que conscientemente se vuelquen hacia adentro, hacia la fuente de su guía y fuerza interna, y en la unidad de conciencia con su propia poderosa presencia Ayam Yo Soy también llegarán a ser uno con la presencia infinita del todo, que pulsa en cada parte del universo, desde la cual también nosotros atraemos nuestra divinidad. Han oído el silencio es dorado, porque si permiten que la paz penetre todo su ser, oirán la aún pequeña voz de Dios Todopoderoso encarnado en su santo ser crístico individualizado. A medida que lleguen a conocer el Cristo interno como un verdadero amigo, a medida que lleguen a conocer a los seres ascendidos, serán capaces de aceptar más rápidamente el consejo, en la forma de impulsos sutiles internos, ofrecido. El amado Chualhul. Hacia dentro de la estatura crística. Domingo 3 de julio de 1983. La llama crística ha sido referida en los misterios como el fuego sagrado de la purificación espiritual. En los años recientes hemos hablado de la necesidad de la transformación de conciencia crística interna hacia dentro del carácter crístico externo. Si una persona quería ser aceptada dentro de la corte del rey de Inglaterra, él tenía que purificar su carácter hasta que reflejara la dignidad de esa posición. La Gran Hermandad Blanca ahora les ofrece una posición en la corte de Dios donde la aceptación dentro de esta corte es mediante la purificación hacia dentro de la estatura crística, reflejando a Dios en todos los pensamientos, sentimientos y acciones. Los antiguos discípulos cristianos a menudo se sentían a sí mismos indignos de entrar al reino de Dios, sin embargo, a través de las obras bien hechas en el nombre del Cristo, su propio Cristo además de el del Cristo cósmico, ellos llegaron a estar purificados en vibración y conciencia y entraron. En el nombre de los incontables seres cósmicos y ascendidos, amorosamente,
les imploro quedarse como un miembro permanente de esta corte y sin ir y venir con las mareas de la experiencia humana. Recuerden que ustedes deben ser nosotros mismos en acción, esta es la ley cósmica, y únicamente podemos facultar a seres no ascendidos con nuestra luz ascendida cuando ellos permanecen constantes con el hombre dorado, el ser crístico, y le permiten a él demandar cada experiencia en la purificación de la naturaleza inferior. El hecho de que aún tengan una naturaleza inferior no interrumpe nuestra unidad con ustedes, solo si permiten al humano gobernar necesitamos desconectarnos de ustedes temporalmente. Permitan que el Cristo gobierne todas las experiencias y seamos con ustedes eternamente. Para siempre uno. Revista La Palabra, Lainec, julio de 1983, pack 2, extractos. El señor Confucio. La luz dorada de la sabiduría encarnada. La Palabra, octubre de 1980. Muchas grandes enseñanzas al fin han encontrado su camino hacia el occidente, y a través de esta actividad, estamos esforzándonos en revivificar la ley. Ahora la humanidad tiene una fuente en el hemisferio occidental desde la cual puede atraer su sustento espiritual. ¿Cómo el hombre va a saber dónde buscar la nueva, sin embargo antigua, sabiduría espiritual? ¿Y cómo él va a encontrar a aquellos quienes puedan guiarle hasta hallar este tesoro dorado? A través de la radiación y el ejemplo de sus seres que les guiarán a ellos. Y ellos llegarán a ustedes en gran número, atraídos por la luz dorada de la sabiduría encarnada en su ser. Esta es su meta, no solo convertirse en la sabiduría encarnada sino expandir esta luz dorada desde dentro, hasta un punto donde ésta sea patente al mundo de sentimiento de todos, y aún visible para aquellos benditos con la vista interna. Llegará un momento en que se convertirán en uno con su propia presencia de Dios para que realmente se conviertan en un ser de luz aún mientras usen la forma carnal. A medida que la sabiduría final es alcanzada, lo que fue una vez solo un centro gangliónico atrayendo el poder de Dios, ahora se convierte en un centro de luz propio, irradiando la luz desde sus seres. Con la vista interna, esto puede ser observado como una corona alrededor de la cabeza. Esto es simplemente una manifestación fuerte desde el ahora loto dorado abierto del chakra de la cabeza. Esta es la conciencia búdica. El ser un Cristo no es más que uno de los muchos pasos a lo largo del sendero. La conciencia crística les dará su mayor liberación como jamás antes, pero la verdadera conciencia polifacética, la corona del loto dorado, aún espera. Cuando llegue ese día, entonces conocerán la verdadera bendición, el cielo en la tierra tan a menudo comentado, pero disfrutado por muy pocos. Revista La Palabra, Lainec, junio de 2003, pack 5, extractos. El amado Maestro Jesús. Lleguen a conocer esa victoria que yo conocí. Viernes Santo, 4 de abril de 1980. Mi amor les envuelve a ustedes, preciosos chelas en la luz. Les doy la bienvenida dentro del abrazo de mi corazón en este Viernes Santo, a medida que celebramos el servicio de Semana Santa, la música continúa suave a través de todo el discurso. Amo oír la música, especialmente mientras la llama de la resurrección pulsa a través de este magnífico santuario. Quiero que sientan esta llama de la resurrección, y lleguen a conocerla. Quise que compartieran conmigo una parte de mi experiencia en Jerusalén. A medida que arrastré la cruz hacia arriba en aquellas calles hasta el Gólgota, para ser clavado sobre ese palo de madera, parecía que aún los elementos estaban en mi contra, pero sabía que esto pronto terminaría. Había mucho sufrimiento, y mucho dolor. Había mucha angustia física a medida que arrastré la cruz hasta donde parecía tan lejos. Era pesada, y hubo momentos en que me caí bajo su carga. Estoy seguro que aquellos de ustedes quienes han recorrido las estaciones de la cruz, en muchas iglesias católicas, han compartido conmigo la agonía,
la agonía en el jardín, la agonía de la traición, la agonía de ser clavado sobre una cruz. Sin embargo, fue hecho. Y hoy día, Viernes Santo, antes que conmemorar mi muerte, es de veras una celebración de mi victoria. Quiero que lleguen a conocer esa misma victoria que yo conocí. Quiero que lleguen a conocer la llama de Dios que está dentro de su corazón, la llama triple que pulsa dentro de su corazón, que alimenta y da vida al santo ser crístico, ese regalo que vine a dar a la humanidad, para que les lleve al hogar un guía, por así decir, para que les muestre el camino de regreso al hogar hasta el Padre. Permitan que la llama triple se expanda ahora dentro de su corazón, la llama rosa, dorado y azul. Amor, sabiduría y poder. Permítanle que se expanda para que llene su ser, limpiando, purificando y elevando sus cuatro vehículos inferiores, sus vehículos físico, emocional, mental y etérico, para que puedan producir un ambiente compatible para su propio ser crístico individual, para que venga y aparezca desde la tumba, como yo lo hice el domingo de resurrección. Me levanté de nuevo, aunque sin mi cuerpo físico, pero me levanté nuevamente, y me manifesté en el cuerpo etérico físicamente tangible, para que todos vieran, para que sintieran que la vida es eterna. Esa misma vida que les da a ustedes el verdadero ser que tienen, que les sostiene, que es el centro de su poder divino, el centro de su ser. Quiero que lleguen a conocer ese centro de su ser, y experimenten la esencia de la luz que es suya y suya solamente, su Cristo interno individual que está tratando de sacudir el yugo, listo para romper las ataduras que ustedes han mantenido sobre este bello ser todos estos años. Nosotros nos inclinamos ante esa luz que pulsa en sus corazones, la luz de Dios que nunca, jamás falla, la luz de Dios que les da su ser, la luz de Dios que les da vida y sustento. Este es el regalo que les fue dado cuando en el principio fueron formados de la sustancia amorfa, emanados como una chispa espiritual. Este es su verdadero centro creativo. Este es el núcleo alrededor del cual ustedes crecen y evolucionan. Sin la llama triple no tendrían vida. Acepten este regalo porque es de veras magnífico. Benditos seres, les envuelvo en mi ser, y bendigo a cada uno de ustedes con el poder de la llama triple dentro de mi corazón, y fundo la mía con la de ustedes. Sientan esta mi llama llegar a ser una con la de ustedes, una con la llama triple en Chambaya, una con la llama triple dentro del planeta Tierra, y una con todas las llamas triples de cada ser que evoluciona en este planeta. Sientan esa unidad y sepan que solo hay luz, pausa larga. Sientan mi bendición y acéptenla como de un amigo a otro. Dios les bendiga. Ayam, yo soy aquel quien ustedes han conocido como Jesús. Micael, ángel de la unidad. Revista La Palabra, agosto de 1980, pack 16, extractos. El foco de la armonía. En la isla de Madagascar. El puente, junio de 1980. A través del gran amor del poderoso Lamorae, en este mismo instante está siendo colocado encima de sus cabezas y las cabezas de todos los chelas un glorioso rayo de sol dorado, cuyo corazón central es de luz blanca pura. Este permanecerá allí siempre que sostengan la armonía, cuya virtud es requerida para su liberación en esta luz. Esta se expandirá y expandirá hasta cubrir sus cuatro vehículos inferiores, y esto debe ser hecho por ustedes a través de liberar la radiación armoniosa. La ley cósmica no nos permitiría envolver todas sus vestiduras en este rayo de sol, como no podríamos interferir con su libre albedrío, y ninguna inarmonía puede registrarse sobre este rayo de sol, pero esperanzadamente y orando, deseo que ustedes se eleven dentro de sus seres. Ahora vamos a estar en silencio por un momento a medida que sienten la gloriosa actividad que está tomando lugar. Saben que encima de este foco está un gran rayo de sol, de luz que atrajo el poder a través del cual este foco se manifestó sobre la sustancia de la Tierra.
Este rayo de sol está literalmente rodeado de luz dorada, haciendo un tremendo anfiteatro para acomodarla a todos los chelas y a los otros quienes gravitarán en este foco. El rayo de sol actual está rodeado con una pared aislante de la luz de protección porque ni las vestiduras de los chelas, ni de cualquier corriente de vida que venga aquí, podría pararse ante esta luz acelerada. El poder protector alrededor del rayo de sol es transparente para que todo aquel que venga aquí pueda contemplar su esplendor, una manifestación gloriosa desde el corazón de Dios. Ahora saben que el templo mismo es de mármol blanco precipitado, con 7 cámaras que representan todos los rayos alrededor del foco central. Los chelas son privilegiados de venir a estas cámaras, y serán asignados por sus padrinos quienes incidentalmente son caballeros este mes, al rayo que ellos crean que ustedes más necesitan. Pueden estar en todas las cámaras este mes para ser impregnados con su radiación, o puede ser que sientan que requieren solo una virtud específica. En la cámara central arde la llama cósmica de la armonía para este planeta. Hay 7 escalones que conducen hasta la llama real, que viene desde el centro de la Tierra, no hay un receptáculo específico o brasero en el cual arde la llama. Esta sube a través de los 7 rayos representados por las 7 filas de escalones. ¡Oh, mi Dios! ¿Cuánto requiere el planeta de esta virtud? A medida que los gloriosos acordes del claro de luna resuenan a través de todo el foco, vemos al hermoso maestro de Venus ascender los escalones para respirar sobre la llama. Magnífico de veras es este ser de pelo bello y ojos azules, majestuoso en apariencia. Usa una vestidura blanca con cinto dorado e incrustada de joyas de todos los rayos. A medida que respira sobre la llama y esta es energizada por todos aquellos privilegiados de estar en esta cámara o gran salón, se eleva dentro del anfiteatro, dentro del rayo de sol, y luego más alto dentro de la atmósfera para barrer la tierra con la llama cósmica de la armonía. La llama sagrada está compuesta de diminutos rayos de soles. Y la radiación de esta tierra será acelerada grandemente en la vibración superior de la armonía por esta actividad cósmica. Revista La Palabra, La INEC, junio de 1980, PAC 13 extractos. Bendición. El signo del corazón, la cabeza y la mano para ustedes. Dejen que la paz de la presencia mor con ustedes. Donde quiera que se paren, donde quiera que vayan. Permitan que fluya la gloriosa paz desde la presencia. A través de los días de servicio y las noches de descanso. Dejen que la paz de la presencia les mantenga benditos. El signo del corazón, la cabeza y la mano para ustedes. Porque la paz de su presencia mora con ustedes. Y les sella seguro para siempre en su corazón dorado de luz. Libro de ceremonia y servicio ordenado la INEC. Afirmación. Ayam, yo soy la iluminación y sabiduría milagrosa de la conciencia búdica de luz eterna. Ayam, yo soy la corona del loto dorado de radiante luz. 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 La luz de Dios que nunca, nunca, nunca falla para manifestarse aquí, ahora y para siempre. La palabra, junio 2003. Ayam, yo soy un cáliz dorado de luz viviente. Ayam, yo soy ahora brillando tenuemente con la esencia del Cristo cósmico. Yo acepto estas lenguas de llama que encienden los fuegos de amor en cada fibra de mi ser. Yo entrego todo por el regalo de la gracia divina, el aliento eterno del Espíritu Santo pulsando ahora en mi cuerpo. Y ahora mi ser emerge con la única conciencia de todo amor. Reteniendo mi individualidad como un Cristo iluminado. Encarnado sobre esta dulce tierra. Fuente, libro, el servicio de la copa dorada. Lord Mithraea, Cristo cósmico. Afirmación. LP Junio, 2003. Ayam, yo soy la iluminación y sabiduría milagrosa de la conciencia búdica de luz eterna.
Ayam, yo soy la corona del loto dorado de radiante luz. 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 La luz de Dios que nunca, nunca, nunca falla para manifestarse aquí, ahora y para siempre. Invocación. Amada presencia de Dios Ayam, yo soy, nosotros enviamos saludos y amor este día al Dios Padre Madre de toda vida sobre este planeta. Damos gracias a los amados Maestros Ascendidos por el privilegio de entrar en sus retiros. Pueda aquello que hemos aprendido estar siempre con nosotros cuando se necesite. Nuestro amor y gratitud para el Señor Gautama por el privilegio de estar bajo su radiación fluyendo desde Chambaya. Pueda la radiación de amor desde su gran ser brillar a través de nosotros todo el tiempo para la bendición de toda vida en todas partes. Desde cada uno aquí, desde nuestras llamas corazón, decimos a toda vida en todas partes. Ayam, yo soy la llama eterna de vida, un ser de fuego blanco desde el corazón del Todopoderoso. Yo moro dentro de mi rayo dorado desde fuera del gran sol central coronado con los rayos de diamante del logro. Yo vivo sobre mi trono de luz de loto sagrado, dejando que mi amor fluya fuera para toda la creación. Ayam, yo soy un sol en el palacio infinito de luz, mi mundo el altar del espacio infinito. Mi radiación, la paz de la gran quietud solar. Ayam, yo soy la llama de vida imperecedera, en todas partes, la gran alegría eterna, la gloria, la perfección de la existencia. Ayam, yo soy. Ayam, yo soy. Ayam, yo soy. Tres veces tres, yo soy. Ayam, yo soy Elohim, 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 Elohim. Elohim guión 7 veces 7 Ayam, yo soy lo, H-I-M. Yo llevo puestas las puras sandalias doradas con bandas de luz, una corona hecha de rayos de sol, una capa de poder divino. Yo llevo un cetro, mi foco de poder, yo vierto fuera el Cristo puro cada momento, cada hora. Libro de ceremonia y servicio ordenado de la Iglesia de la Nueva Era del Cristo. Decreto. Poderosa presencia Ayam, yo soy. Mi bendito santo ser crístico y amado Pablo, el veneciano. Cárguenme, cárguenme, cárguenme con el aliento de fuego del Todopoderoso y las lenguas de llama del Espíritu Santo. Que este santo aliento con su esencia resplandeciente fluya y penetre cada átomo y célula de mis cuatro vehículos inferiores, cargándolos con el amor, la paz y el confort eterno y sostenido de los Maestros Ascendidos. Ayam, yo soy la llama rosa y dorado del confort cósmico por el cual llamo y me muevo hacia adelante con la gracia del Espíritu Santo ahora y para siempre. Así sea, amado Ayam, yo soy. La palabra, junio 2004. El amado Kutumi, la palabra, de octubre de 1980. Amados hermanos y hermanas en mi familia, durante este año de nuestro ilustre hermano Jofiel, el arcángel, quería hablar mucho con ustedes, especialmente durante el flujo de la llama de la iluminación desde el Tíbet. Así que aquí estoy. Cuando uno de los templos del segundo rayo llega a estar activo, una red entera integrada de templos y retiros llegan a estar más activos en alineación con este. Los hermanos y hermanas de la túnica dorada en todos los retiros, aumentan sus esfuerzos por iluminar la mente externa y conciencia cerebral de la raza. En virtud de que este año entero está dedicado a la iluminación, esta hermandad ha estado más activa continuamente de lo que normalmente. Sin embargo, aún este ritmo se ha acelerado con la apertura del retiro del loto dorado. Esta red integrada de retiros no es solo cierta de la actividad del segundo rayo, sino también de muchos otros servicios, tales como todos los retiros dedicados a la purificación, o trabajo gubernamental o ciencia y curación. A medida que el retiro focal está abierto a las masas, en conciencia, todos los demás se iluminan con este. El Señor del mundo toma todo esto en consideración cuando el ciclo de retiros es concebido cada año sucesivo.
padrinos y espíritu envolvente para la Tierra 2021. En el nombre de la poderosa presencia Ayam Yo Soy y los santos seres crísticos de toda la humanidad, damos infinitas gracias a los padrinos del año, y espíritu envolvente 2020 por el gran servicio prestado a la Tierra y sus evoluciones. También le damos la bienvenida amorosa a los padrinos del año 2021. Amado Serapis Bey. Amado Lord Príncipa. Amado Arcángel Zadkiel. Amada Lady Mercedes. Amada Lady Portia. Al espíritu envolvente 2021. Amada Lady Kvanigriegain. A todos ustedes les amamos, les bendecimos y damos infinitas gracias por su amor, misericordia, luz y su asistencia ilimitada al planeta Tierra y a sus evoluciones en este año 2021. Tema del año. A través de la misericordia, justicia divina y orden divino en la familia del hombre, se manifestará la perfección y ascensión en la luz de la Tierra y sus evoluciones. Pensamiento forma. Un loto planetario dentro del cual se encuentra el planeta Tierra brillando como una joya de luz violeta, con una aura rosa y dorado, en el firmamento azul celestial. El amado Maestro Confucio. El puente a la libertad, julio de 1971. Extractos. Pido que amablemente visualicen un poderoso cáliz de luz lleno con la esencia dorada de la iluminación divina en la atmósfera sobre esta construcción hoy, rodeado por legiones de los ángeles del segundo rayo, vertiendo el elixir de iluminación divina desde ese recipiente hacia dentro de sus seres. Por favor, hagan una pausa por un momento y vean todos sus vehículos llegar a estar tan llenos de luz dorada que verdaderamente sean el hombre dorado, el Cristo, con sus auras como expresiones pulsantes de luz. Ahora, su conciencia debería estar tan anclada con el sagrado elixir del más alto Dios viviente que sus pensamientos no puedan andar dentro de campos diversos, sino que sean receptivos al glorioso flujo de luz desde los ángeles, quienes sirven con los hermanos de la túnica dorada, quienes están de servicio hoy aquí. Permítanme asegurarles que la Junta Kármica estuvo especialmente complacida con el progreso que ustedes y todos los chelas sirviendo a la luz han hecho en los primeros 6 meses de este año. En el concilio semestral, sus padrinos individuales tuvieron el placer de presentar sus récords con gran alegría en sus corazones, porque todos están resueltamente avanzando en la luz y están haciendo bien, por así decir, liberando su energía hacia las peticiones que ustedes han presentado. Me gustaría decir en esta ocasión que ustedes se han ofrecido como voluntarios para muchos proyectos de los cuales su conciencia externa no está consciente. Recordarán que el amado Serapis, en su discurso en la ceremonia de la transmisión de la llama, el reporte del cual recibieron en el boletín el siguiente domingo, que a ustedes les estaba siendo asignado un ángel desde el retiro del Axar para transmitirles unas tareas especiales. El amado Serapis estaba tan deseoso de que cumplieran sus compromisos internos que él asignó a estos ángeles para asegurar que liberaran su energía a la causa o causas específicas en las cuales se han comprometido a asistir. ¿No ven cómo los miembros de la jerarquía espiritual captan toda oportunidad para asistirles a ustedes y a toda vida? El Templo de la Libertad. LP Marzo 1982 Junio 2013. Extractos. Brillantes CEO servidores en la encarnación, bienvenidos al corazón del Templo Dorado de la Libertad resplandeciendo como una antorcha. En los éteres sobre Moscú. Los ángeles de la libertad estarán con ustedes todo este mes, e igualmente estarán entrando en sus auras, a medida que nos esforcemos en liberarles de la opresión de la conciencia humana este mes. El arma más grande de la conciencia humana es el miedo, sea que se exprese a través de los asuntos internacionales o en su propio mundo individual, temor que les detiene en la liberación de su propio verdadero ser. Existe solo un antídoto para el miedo y eso es el amor, como lo expresó Pablo, el apóstol,
el amor divino echa fuera todo temor. La libertad es una hermana del amor, conectada como una en el corazón central. No es coincidencia que el castillo de la libertad fuera siempre el hogar y retiro del Chohan del tercer rayo del amor, además de sostenedor del foco de la libertad. Ahora hemos transferido el aspecto de la libertad de ese foco de amor hasta el verdadero punto en donde éste hará su mayor bien en la liberación de este planeta, de la opresión de la conciencia humana del miedo, hacia dentro de la luz de Dios, a través de la libertad. Nosotros en los niveles cósmicos simplemente hemos anunciado a la conciencia humana que la liberación hacia la libertad está a la mano para este planeta. Como otros de los reinos ascendidos, me las he ingeniado para imprimir en alguna medida mi servicio a través de los escritos de diversos autores. Uno de ellos ha escrito: la libertad significa responsabilidad. Este es el por qué la mayoría de los hombres le temen. Este pensamiento refleja la respuesta a la pregunta solicitada por muchos en el tan llamado mundo libre: ¿por qué la gente de Rusia o cualquier nación oprimida no se levanta para obtener su propia libertad? No están deseosos de tomar la plena responsabilidad por sus propias vidas, su propio destino es en gran parte el problema. Ellos preferirían permitir que otros lo diseñaran para ellos, porque evitando la libertad uno también evita la responsabilidad. Como he dicho antes, yo les presento a cada uno a medida que entran a la encarnación la plena libertad para crear su propia realidad sobre este planeta y con eso viene la responsabilidad divina. Evitando esa responsabilidad ahora y evitando así la libertad, se estancan en la ignorancia y el miedo. Polonia es un ejemplo del deseo de tratar de reganar tal responsabilidad. Y es otro símbolo a escala global. Están viendo a la personalidad humana en sus intentos finales de mantener la opresión a través del miedo. El deseo de reestablecer la libertad individual y de ese modo la libertad nacional, es un regalo dado por Dios a través de mí y esta eventualmente se manifestará. La victoria está asegurada. Dios les bendiga por sostener en alto la antorcha de la libertad. Ayam, yo soy la diosa de la libertad. El foco de entrenamiento de los instructores. La palabra, septiembre 1981. Extractos. Bienvenidos hijos del jardín de Dios aquí dentro de un foco de sabiduría en el mundo occidental. Este foco es llamado por algunos, el centro de entrenamiento de los instructores, pero también puede ser llamado, el foco de entrenamiento de líderes espirituales. Este es el foco mayor del segundo rayo de la sabiduría, la iluminación y el entendimiento. Ahora bien, aunque este es un retiro de la radiación y cualidades del segundo rayo, los instructores que son entrenados, los líderes que se desarrollan aquí, se desarrollan a lo largo de todos los siete rayos. Mediante el rayo de luz de su vista interna me gustaría que visualizaran este templo como si miraran dentro de un gran salón de forma de bóveda, y la bóveda entera es de un suave amarillo dorado de luz pulsante. Corrientes bajando desde diferentes puntos de esta bóveda pulsante, parecen ser columnas de luz moviéndose en espiral, que están realmente elevándose desde el piso. Parándose dentro de estas columnas de luz, están los hermanos y hermanas de este retiro, quienes están enseñando a los chelas y a otros seres no ascendidos, que se han reunido alrededor en pequeños grupos. Algunas veces hay varios o muchos de tales grupos. Todos funcionando al mismo tiempo. Ahora bien, esta bóveda dorada pulsando, realmente solo representa el ímpetu de los hermanos y hermanas de la túnica dorada, y su conexión con la deidad y la sabiduría perfecta. No solamente todos los seres del segundo rayo aplican aquí para las enseñanzas privilegiadas, sino también los miembros de todos los rayos, y de todos los diversos servicios de la vida. Mientras miro sobre el gran salón,
Veo ahora a nuestro amado Arcángel Jofiel entrenando a un grupo de chelas en algún tópico y ellos se han reunido alrededor de la columna de luz desde la cual él está hablando. Hay otros de tales y grandes seres enseñando también en el momento presente. Cuando este retiro esté activo, este salón estará continuamente ocupado con las mismas actividades de enseñanza, más que lo que ocurre a través de todo el año. Invitación del amado Kutumi al Royal Teton. El Boletín, diciembre de 1971. Extractos. Primero les diré que el anfiteatro sobre el Royal Teton es en la forma de una gigantesca estrella de siete puntas. La razón de que sea una estrella de siete puntas es porque en cada sección esta noche está uno de los poderosos Elohim. A través de todo el mes o los Elohim o uno de sus representantes estará en esa estrella. ¿Por qué? Porque ellos asistirán a los chelas y a toda vida en el arte de la precipitación, esa ciencia gloriosa de la calificación de la sagrada energía de Dios con una cualidad divina. Ustedes han progresado suficientemente sobre el sendero como para darse cuenta que son un rayo precipitado desde el corazón de Dios y que con cada aliento están precipitando lo que su mundo de sentimiento y su conciencia han estampado sobre la sagrada energía pasando a través de ustedes. Creemos con la actividad especial tomando lugar este mes que encontrarán gran progreso atrayendo precipitando eso que desean, no solo para ustedes mismos sino para toda vida. Esta noche, la gloriosa cámara central en los tetones es magnificente. La hermosa base del altar de mármol blanco está decorada con follaje, entremezclado con orquídeas doradas de una variedad oriental verdaderamente exquisita, el verde y dorado de la llama de la precipitación. Cuando los acordes del glorioso estrella del atardecer resonaron por todos los tetones, el amado señor Lanto y el amado Confucio, uno, tomaron sus lugares sobre el altar y a medida que ellos respiraron sobre la llama de la precipitación y ésta se elevó alto en la atmósfera estaba compuesta de diminutas estrellas y viajó alrededor de la tierra bañando a toda vida con la llama de precipitación divina llevando el tono hermoso de la estrella del atardecer. Oh, mis preciosos seres, vengan a menudo a los tetones, no tienen que esperar hasta que acuesten su cuerpo físico al dormir, vengan en conciencia en cualquier momento, los hermanos y hermanas del Royal Titan y todos nosotros reunidos aquí les daremos la bienvenida con los brazos abiertos. Anticipamos mucha expansión de la luz durante estos 30 días. Sus padrinos este mes serán caballeros de antecedentes orientales y ellos están listos y esperando por ustedes para dirigir su conciencia hacia los tetones, y llevarles al sagrado retiro en su vestidura etérica. El Mahachohan. El Boletín, volumen 27, número 4 abril de 1978. Amados seres. El siguiente es un extracto del discurso del amado Maestro Jesús en la mañana de resurrección. Habla el amado Jesús. Una sagrada y bendita resurrección y la vida de el Cristo de cada uno de ustedes, queridos amigos. Recordarán, algunos de ustedes, que el Santo Aeolus, el Espíritu Santo Cósmico, solicitó una dispensación y él no estaba seguro cuándo la lograría de la Junta Kármica, pero queridos hijos, fue concedida y a partir de hoy permanecerá el cáliz sagrado del Espíritu Santo, el cáliz dorado de iluminación, sobre el altar, chelas de pie. Este es un privilegio especial dado porque este es el foco del Espíritu Santo Cósmico y un día en un futuro no muy distante, el templo del Espíritu Santo Cósmico que está pulsando en los éteres encima, será bajado. Y como honren y protejan este sagrado grial, formará un anclaje de las corrientes cósmicas del Espíritu Santo hacia dentro de este santuario. No son privilegiados, mis queridos seres. Hoy van a recibir una sagrada comunión bendecida por el Santo Aeolus, el magnificente Espíritu Santo Cósmico, quien les ama y cuya gloriosa paloma pulsa sobre esta isla y sostiene a toda vida dentro de su abrazo glorioso. Piensen en eso, mis queridos seres.
hoy recibirán la primera comunión de la nueva era y posteriormente cuando el santo Aeolus piense que estén listos, ustedes vendrán aquí para la confirmación. Sientan la bendición del Espíritu Santo, esa gran esencia que les sostiene a través del sagrado aliento. Hagan un voto dentro de ustedes hoy de que usarán ese aliento a medida que recorra sus seres de una manera que bendiga a toda vida. Les aconsejo contemplar la fuerza poderosa dentro de la llama de la resurrección y usar esa actividad de la manera que les ha sido presentada a través de los años. Amor y bendiciones. El Mahachohan. El amado Kutumi Extractos. El Puente, noviembre de 1974. Les digo a ustedes con toda la autoridad y presencia de la llama dentro de mi ser, todos y cada uno de ustedes dentro del sonido de mi voz, y toda vida en todas partes, tienen dentro la llama en su corazón todo el poder para crear, producir para la humanidad aquello por lo cual entraron a la encarnación. Tienen un diseño detallado específico, porque son una parte en el gran esquema cósmico de la creación. No aspiren a lo que otro compañero esté haciendo. Puede no ser una parte de su servicio. Cada uno es igual, ninguno mayor que el otro. Y cuando uno quiere doblar la rodilla y cruzar el umbral y ser ese hombre dorado en acción, él está listo para lograr eso por lo cual entró a la encarnación. Cuando digo él, quiero decir ambos sexos. Quizás podrían haber algunos liberados aquí. Añadiré que aquellos en el rayo femenino son muy inteligentes estos días. Ahora debo aflojar porque no deseo que piensen que estoy declamando demasiado. Queridos corazones de luz, ustedes están muy ciertamente entre las personas más privilegiadas sobre este planeta, de estar conscientes que la Tierra está moviéndose gradualmente hacia la próxima órbita, y que los tres grandes seres del rayo azul vinieron a asistir a este querido planeta, el cual está todavía sobre un eje inclinado, enderezándose sí, pero no enderezado. Por favor, que quede claro en su conciencia. Ellos vinieron para asistir cuando la inspiración sea tomada de vez en cuando para ayudar a mover la Tierra hacia su propia órbita. ¿No es eso amor? ¿No requiere eso fuerza y no muestra la luz y dedicación de estos poderosos seres? Habla el amado Victoria, Extractos. El Puente, diciembre de 1974. Es una pena que se requiera de condiciones adversas, o de un deseo del hombre por supervivencia de la vestidura física que le motive a reconocer que existe un poder mayor que aquel que está humanamente expresándose, el cual, si se reconoce y se acepta, traerá condiciones favorables y beneficios para la mayoría. Ahora volquemos nuestra atención hacia uno de los mandamientos: ama a tu prójimo como a ti mismo. Analicen esa afirmación, piensen en esta cuidadosamente, y sean uno con toda vida. Si pueden aceptar esa verdad, sentirán una afinidad con toda vida. Debido a todos sus años de entrenamiento espiritual, deberían darse cuenta que no existe separación en la vida, toda vida es Dios, y la manera como califiquen la energía que tan amable y generosamente fluye a través de ustedes, muestra su progreso en la luz y su gratitud y respeto por la Fuente Suprema. Preciosos seres, humildemente les aconsejo. Ama a tu prójimo como a ti y con acento mismo. Entonces encontrarán las riquezas celestiales, los tesoros del universo, haciendo un sendero hacia la puerta de su corazón, y allí sentado sobre el trono de su ser, al hombre dorado, el santo ser crisítico, el verdadero Hijo de Dios. Entre los de la jerarquía ilustre reuniéndose en Chambaya para la fiesta de la cosecha está ese glorioso ejemplo de divinidad, el Maestro Jesús, el corazón de la unidad, quien está constantemente liberando su sentimiento de unidad a través de ustedes, y toda vida, para que puedan ser el Cristo mientras aún están llevando puesta una vestidura de carne. Oh, vuelquen su atención hacia Él y experimenten la corriente de retorno de su santo amor.